Hola provincia, buenas noches. Ya estamos dando inicio a esto que es Info 3, como en cada jornada, con toda la información de lo que ocurre en Tierra del Fuego. Lucrecia, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sebastián. Muy buenas noches para todos. Día martes, ya estamos en 30 de octubre, a poquitos días de comenzar el mes número 11 del calendario. Hoy una jornada realmente espectacular en cuanto al clima. Eso sí, el viento que, como estaba pronosticado, vino con un poco más de frío, ¿no? Así es, más allá de un clima y un cielo que se presentó celeste en Río Grande y con algunas precipitaciones también en Ushuaia, inclusive también con algunas nevadas muy temprano en la capital provincial. Hoy, como siempre, estaremos con los temas más importantes, tanto de Río Grande, Tolhuin, como también la ciudad de Ushuaia. Y los invitamos a todos a que nos acompañen durante una hora toda la información de lo que aconteció en la provincia, también todo lo que a usted le interesa en cuanto a la economía, los temas policiales también, que hubieron muchos por estas horas en toda la provincia de Tierra del Fuego. Además, los invitamos a sumarse a nuestras redes sociales, nos buscan así como Info 3 Noticias y pueden seguir en vivo nuestra transmisión. Ya estamos listos en una jornada más que caótica para muchos desde el punto de vista de la comunicación. Fue realmente complicado desde horas de la tarde hasta hace algunos momentos nada más, sobre todo con algunas empresas comunicarse en la isla de Tierra del Fuego. Nosotros ya estamos listos, preparados, iniciamos esta noche de Info 3 Noticias. Habló Ana Victoria, la maestra que cambió de identidad, dijo, ahora soy más feliz. Río Grande, la ciudad de los 8 accidentes diarios. Y un delincuente récord, ya cometió 40 hurtos, pero continúa libre. Muy bien, y ya estamos dando inicio a esta jornada de Info 3 Noticias. Lili Calegari, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Sebastián, buenas noches a todos los televidentes. Bueno, y vamos a empezar con una buena noticia, ¿eh? En este caso tiene que ver con una pyme, con una industria casi que familiar, que pudo reabrir sus puertas después de 3 años sin poder realizarlo, ¿no? Estuvo allí el ministro de Industria, Ramiro Caballero, junto a esta familia que comenzó a producir en esta empresa familiar, valga la redundancia, sábanas. Y en el marco de lo que tiene que ver justamente lo que está pasando a nivel provincial, con la situación industrial, muchas fábricas que han cerrado sus puertas a raíz del cese de la producción, que esta pequeña pyme familiar abra la posibilidad a generar empleo, a generar trabajo, es una satisfacción. Así es, entre otras cosas, también fundas para almohada, ambos para la sanidad, bueno, todo lo que tiene que ver con telas, en este caso que, bueno, de alguna manera ellos reciben la materia prima, la confeccionan y después, la reparten con sus diferentes proveedores también, ¿no? Si te parece, Sebastián, vamos a compartir esta linda nota. Nosotros somos un taller muy chiquito, somos un fazón de las empresas textiles. La que necesite trabajar con nosotros, bueno, siempre y cuando que pidan el permiso correspondiente, nosotros podemos trabajar con ellos. Y contentos porque, bueno, se puede generar mano de obra, que es lo que está faltando en este momento. Cuando está todo tan de cabeza, podemos tener la alegría de decir, bueno, hay 3 personas que están trabajando con nosotros y, bueno, eso nos da satisfacción. Nos pone contentos porque, bueno, entre tanta cosa mala, algo bueno siempre sale. ¿A qué se debe esta reactivación? Y lo que, aparentemente, lo que nosotros interpretamos es que la empresa necesita sacar mucho material que tienen, digamos, como a ellos le llaman scrap, los restos de sábanas que no se pueden usar. Entonces nosotros lo convertimos en fundas. Traemos la materia prima, la cortamos, la cosemos y se la devolvemos ya en producto. Lo que principalmente nos interesa es una continuidad laboral, porque también convocamos gente para trabajar con nosotros y necesitamos también un respaldo para esta gente. Son madres de familia, hay gente que necesita, hay gente que ha quedado últimamente en la calle desocupada por los temas empresariales, la coyuntura que está pasando en la provincia. Ahora, agradecemos sí al gobierno la ayuda que nos ha dado en todos estos momentos, porque costó mucho llegar a donde estamos. Hacía mucho tiempo estábamos parados, después de haber trabajado con todas las empresas del lugar, hoy estamos
estábamos parados y bueno, pudimos volver a reactivar. ¿Cuánto tiempo parado, Jorge? 2 años y medio desde la última contratación oficial particular, por así decir. Nosotros figuramos en el registro de empresas, estamos presentes en la CAE, tenemos habilitación de la CAE, estamos reconocidos a nivel provincia, pero estuvimos parados muchísimo tiempo. ¿Cuánto es lo que van a producir? En este momento tenemos 10.000 artículos ya confirmados. Al mes de diciembre, estamos hablando a la altura de las Navidades, Año Nuevo, 10.000 artículos más o menos mensuales. Y tenemos esperanza de la empresa, con un visto bueno de Buenos Aires, de que podamos duplicar esa cantidad para lo que serían los meses de enero y febrero, siempre y cuando las ventas de diciembre ayuden, siempre y cuando la coyuntura ayude a que se maneje el producto, ¿no es cierto? Bueno, ahí lo escuchábamos. Después de 3 años de inactividad, como mencionábamos, esta empresa ha abierto sus puertas y recibió también la visita del Ministerio de Industria. Así es, en este caso un ministro que bueno, puso el ojo obviamente a las pymes, pymes que hemos repasado en otras notas también, Lili, que han tenido muchísimos inconvenientes, como muchas empresas en la República Argentina, sobre todo a la hora de poder acceder a créditos, al ámbito crediticio también en nuestro país. Bueno, hablamos con el ministro Ramiro Caballero, que también se hizo presente en esta reinauguración. ¿Qué es lo que le dicen, ¿no?, los emprendedores? Nosotros siempre hicimos, ustedes me han seguido muchos emprendimientos que fuimos a visitar. La verdad que lo que estamos haciendo desde ahora con el Ministerio, digo desde ahora porque 2018 ha sido complejo, porque la economía se cayó mucho. Entonces se vio un efecto muy negativo en toda la ciudadanía, en todo Río Grande inclusive. Dicen dos cosas. Primero, que el acceso al crédito es complejo, pues sabemos que el acceso al crédito es complejo y las tasas de interés son altas, que hay poco consumo, con lo cual hay dificultades para vender productos. Todos tenemos situaciones difíciles. Lo salarial también afecta mucho para el consumo. Entonces es donde aún más tiene que estar presente el Estado. El Ministerio lo que está haciendo es doblegar esfuerzos. Si en algún momento hacíamos trabajo puntual, recorríamos, buscábamos soluciones, ahora va a ser con mayor dedicación y mayor esfuerzo porque tenemos que estar mucho más cerca inclusive de la gente. Entonces, cualquier situación que esté a nuestro alcance la vamos a tratar de resolver en forma inmediata. Cualquier situación que tal vez no esté a nuestro alcance vamos a buscar los mecanismos suficientes o los organismos que sean competentes para dar una mano, porque se trabaja así. Vamos, seguramente lo que queda este año, el año que viene, va a ser una economía donde todavía la Argentina no va a ir creciendo. Hay que estar al lado de la gente buscando soluciones y siempre buscando de alguna manera oportunidades para aquellos que la tienen. Cuando la semana pasada ustedes me acompañaron, que estábamos explicando la resolución 41, la posibilidad de exportar ahora con beneficios, recursos originarios, es justamente estar desde el principio al fin. No solamente mostrar la herramienta, sino empezar a estimularlo y acompañarlo en todo ese proceso. Entonces el Estado tiene que estar presente desde el inicio al final para que esto se logre en forma conjunta. Muy bien, y vamos a cambiar de tema. En Info 3 Noticias, Lili, vamos a ocuparnos de una noticia que surgió la semana pasada, fines de la semana pasada concretamente. Lo mencionábamos, ¿no? Hoy en día con la tecnología y la posibilidad de sacar una foto a una nota particular que se envió en un cuaderno de comunicaciones a todos los alumnos del colegio de la EPEIM. Bueno, resurgió y tuvo mucha repercusión una información que hablaba de un docente que se había cambiado el género y por ende también su nombre. Bueno, esto tuvo, como decíamos, mucha resonancia en los medios, hasta nacionales también. Sí, estamos hablando de Telefe Noticias, Infobae, que tomaron el impacto de esta noticia. Fue uno de los padres. Tenemos que aclarar una de las cuestiones que pide la institución que se aclare. La nota en el cuaderno fue de común acuerdo con la docente. Estamos hablando de Ana Victoria. Ella tomó la decisión, junto con las autoridades de la escuela, de enviar esta notita que era simplemente para la comunidad educativa. Claro. Uno de los padres lo publica en las redes y así se dispara a nivel nacional. Todo esto obviamente trajo consecuencias. Sin dudas, porque a veces uno no piensa, ¿no? Cuando comparte algún tipo de información, muchos que lo tomaron para otro lado, ¿no? Y el sentido en realidad de la nota era una decisión de un docente, en este caso, que decidía cambiar
y que quería comunicárselo a la comunidad educativa donde trabaja habitualmente ya hace algunos años. Bien, todo esto generó discusión también dentro de la misma institución con las autoridades, los docentes y los padres. Allí la gran mayoría, como menciona la representante legal, estábamos hablando de Ángela del Toro, fue aceptado por los papás. Así es. Pero hubo un grupo que no y que cambiaron algunos chicos de aula y otros amenazaban con pedir, ¿no?, que le entreguen el dinero de la matrícula, quitar a los chicos de la escuela. Algunas cuestiones de género, sí, que pensábamos en la sociedad que estaban saldadas. Discusiones que ya se habían dado, al parecer, pero que no en todos lados está sucediendo esto, como que vuelve nuevamente a ponerse en tapete, en discusión, algunas cuestiones que ya parecían que habían sido saldadas, como por ejemplo el cambio de género. Tenemos una ley que avala el matrimonio igualitario y esto que también es una ley, y que es un derecho que tienen aquellos que toman la decisión de cambiar de género, de hacerlo con total libertad, como lo hizo en este caso Gabriel, que hoy se llama Ana Victoria. Así es. Nosotros vamos a escuchar en principio a la representante legal de la EPEN, que deja en claro justamente esta decisión que fue tomada en conjunto con la docente. Hace una semana y media más o menos habíamos acordado con la profesora en cuestión aguardar hasta fin de año o para hacer una transformación lenta delante de la vista de los chicos. Pero en un momento determinado me expresó que no podía seguir esperando y que se sentía mal tapando la determinación que había tomado, que ya había realizado un cambio de género, que ya tenía un DNI con el sexo femenino y que quería ser Ana Victoria y que de a poco iba a ir agregando cosas en su aspecto físico que la fueron transformando en Ana Victoria. Razón por la cual la escuela trata de ver cuál puede ser la mejor manera de comunicarle esta situación a los papás. La forma más sincera, más franca, más abierta de decirlo. Y por esa razón decidimos mandar una notita consensuado con la docente. No es que la docente no estaba enterada, leyó la notita, la armamos un poco entre todos y de esta forma informamos a las familias y las invitamos a una reunión como para que todos pudieran expresar lo que sentían con respecto a esta situación. Los papás no lo tomaron algunos de manera normal o como una situación que hoy socialmente está aceptada. ¿Qué fue lo que pasó? En realidad la mayoría lo tomó muy bien. Es más, el colegio ni siquiera tiene la obligación de informar, ¿sí? Porque ni siquiera tiene la obligación de sentar a la docente frente a un montón de papás a que cuestionen cosas. Pero decidimos hacerlo y la docente también lo prefirió así y nos sentamos y conversamos con los papás de los distintos puntos de vista. Respetamos todas las opiniones, la mayoría está de acuerdo con continuar con normalidad las clases y con hablar con los chicos, que lo estamos organizando, probablemente sea el día viernes. Vamos a hablar con ellos en compañía de una psicóloga y una psicopedagoga que nos van a acompañar por si surgiera alguna duda en los chicos y, bueno, para tranquilidad de los papás y tranquilidad nuestra también. Ahí la escuchábamos, ¿no?, a la representante legal que mencionaba, no es una obligación. Se hizo por respeto a los padres, a los chicos, porque quieren integrarlos y ella también quiere ser integrada. Estamos hablando de Ana Victoria, que se expuso ante el pensamiento de los padres, las discusiones que se dieron, pero bueno, decidió afrontarlo tomando en cuenta que tiene la seguridad y la certeza de quién es y que ha comenzado este proceso de transformación que vamos a ir viendo. Nosotros vamos a escuchar la palabra, sí, de Ana Victoria, junto a sus alumnos, la comunidad educativa, su familia. Hace 8 años que trabaja en EPEIN y los chicos la conocen y también le dieron el apoyo, ¿no? La acompañaron en este proceso. ¿Por qué? Algunos dicen, bueno, ¿por qué no esperó a las vacaciones? ¿Por qué no arrancó el año que viene? Bueno, no, el tiempo de ella era hoy. Cambió su identidad, hoy se llama Ana Victoria Báez y busca ser respetada, busca ser aceptada en la comunidad, que la vean tal cual es,
sin sin ser de manera agresiva, va un proceso lento, incorpora a los chicos, se habla con ellos, hay todo un trabajo ahí detrás, ¿no? Sí, igual Lili, me voy a quedar con lo que decía Ángela, ¿no? Porque decía que los padres en la gran mayoría lo había tomado bien y esto también hace que la comunidad está aprendiendo un poco, ¿no? Porque solamente fue un grupo de padres, como decíamos, no sabemos cuántos, pero muy pequeño, que no aceptaron, que como bien mencionabas, van a hacer algunos cambios para con sus hijos, sacarlo de la escuela, sacarlo del aula, cosas que realmente hacen que, en este caso, Ana Victoria se sienta en estado de vulnerabilidad, ¿no? Allí, sí. Hace 8 años que es docente de este establecimiento y como mencionábamos, ¿no? Ella viene pasando ya por un proceso largo en su vida y nada, quiero solamente ser feliz. Ella es lo que menciona, ¿no? En cuanto a su felicidad, no es que antes no era feliz, pero ahora es más feliz, ¿no? Sí. Con esa frase nos quedamos porque realmente nos llegó a todos. Bueno, ella muy conmovida después de haber atravesado todo este proceso, el impacto de lo que representó esta nota a nivel nacional, que todo el mundo supiera que ella había cambiado su identidad, que conocieran su nombre, que dice, en verdad no me arrepiento de haber sido Gabriel. Uh-huh. Gabriel es quien me llevó hoy a quien soy. Eso es algo que ella menciona y se para desde allí para decir hoy me llamo Ana Victoria y soy feliz con mi decisión y con mi nueva identidad. Bien, vamos a escucharla aquí en Info 3 Noticias. Todo esto en principio cuando salió la noticia fue como, o sea, era para la familia y la escuela. Muchas familias ya me conocen de siempre y me, o sea, no era una sorpresa para ellos. Era como que yo enseño, los educo, todo, pero no me estaba mostrando realmente cómo era. Esto me llevó tiempo, obviamente. No soy un adolescente, no soy un niño, soy una persona adulta. Y este fue mi tiempo. ¿Siempre supiste que eras Ana Victoria? La realidad es que sí, siempre lo supe. No sé si estaba esa pregunta en mí. En realidad, yo, como uno de mis alumnos, me preguntó si yo no era feliz, como Gabriel. Y la respuesta es sí, yo siempre fui feliz, pero ahora soy más feliz. No es que no disfrutaba de la vida, no, sí, yo siento que todos nacemos con un propósito y con un mensaje y viví muchas situaciones en mi vida y yo creo que no tengo el derecho a ser infeliz y mi nombre es, para mí, hermoso. Yo le explicaba a mis alumnos que uno no elige cuando nace el nombre que le ponen. Y yo sí. Yo elegí mi nombre. Yo ahora elijo y que mi nombre sea Ana, porque es mi mamá se llama Ana y es todo en mi vida. Y Victoria, porque he superado tantas cosas en mi vida que digo, ¿cómo no? Soy una Victoria. Soy una Victoria porque día a día me disfruto. Disfruto de mis seres queridos, disfruto de esta profesión que yo amo realmente. Ayer recibí tanto amor a pesar de las diferencias de mis alumnos que ya están grandes y están en secundario, que se acercaron. Esta escuela te permite esto, ¿no? Desde que los ves en jardín y los volvés a encontrar en secundaria. Y que te reconozcan, y que te vengan, y que te digan, te apoyamos en tu decisión, porque saben quién soy. Muy bien, vamos a seguir ahora con más información. Y nos vamos a quedar en este caso con un accidente de tránsito en Río Grande, a primera hora también en el día de hoy. Vamos a compartir ya mismo las imágenes de esto que sucedía hoy en Ruta 3, en la intersección con Bilbao, donde este vehículo rodado Polo, que era conducido por Diana González, no llegó a frenar e impactó contra el Volkswagen Gol Up, que se encontraba detenido en el semáforo de la intersección que recién decíamos.
En este auto que estamos viendo viajaba Enrique Albornoz, de 26 años, junto a su pareja, quienes recién llegaban de Toluín y aseguraron que frenaron ante el semáforo en rojo, siendo inmediatamente embestidos por detrás por la conductora del auto Polo. A causa de este impacto fuerte, por cierto, fue hospitalizado un menor de 5 años que viajaba en el Polo, siendo trasladado junto a su madre, la conductora que ocasionó el siniestro. Policía de la provincia tuvo que cortar el acceso a esta vía rápida para, como siempre, tener que realizar las pericias accidentológicas en ese lugar, de precaución también, en una esquina semaforizada. Una vez más, entonces, un accidente de tránsito en la ciudad de Río Grande, en este caso con lesionados que tuvieron que ser trasladados al Hospital Regional de la Ciudad Norte. Bueno, en Río Grande, donde son muy comunes los accidentes de tránsito. De hecho, se estima que en promedio se producen 8 accidentes por día, entre algunos que son obviamente más leves y otros más graves también dentro de la escala de daños que se dan. Muy pocos que involucran a principiantes, es lo que se estima, porque hay muchos que dicen, bueno, ¿a quién se le da el carnet a la hora de sacarlo? Porque, bueno, se generan accidentes de tránsito realmente en algunos casos increíbles, pero en muy pocos participan principiantes. Muchos, en este caso, deducen que la alta velocidad y no acatar las reglas de tránsito son las que terminan generando esta situación de problemas. Entre ellos también, desde la propia Dirección de Tránsito de la Municipalidad, donde evalúan cómo se maneja hoy en día en Río Grande. Estamos teniendo entre 7 y 8 colisiones importantes por día, sin contar algunos incidentes viales donde por ahí el personal de tránsito ni de policía actúa, pero desde que terminó el invierno, podríamos decir, desde que terminó el hielo en las calles, lamentablemente vemos que se han incrementado los siniestros viales. Por ahí se debe también a la época del año, que ya la gente está un poco más impaciente, está por ahí con algunos problemas de distinta índole, generalmente económico, que hace que por ahí la gente no esté bien concentrada en el manejo. Sumado a eso, los riesgos que conlleva el hecho de no respetar las velocidades, no respetar las bocacalles, hace de que se incrementen los siniestros en nuestra ciudad. Algunos a veces cuestionan que se otorga licencia a gente que no tiene tanta práctica. ¿Esto es así? Bueno, en realidad nosotros tenemos un gran caudal de principiantes en la vía pública. Todos están identificados con un cartel y todos los conductores avesados que tienen experiencia tienen que ayudar a que este principiante pueda desenvolverse en la vía pública de la mejor manera posible. De todas maneras, los siniestros no son provocados por ellos, sino por gente que ya tiene años conduciendo, y por ahí el hecho de estar confiado, de manejar en forma confiada, hace que se produzcan siniestros, sin contar la presencia del alcohol. Sabemos que en este último tiempo han habido muchas colisiones a consecuencia del alcohol, no solamente con otros vehículos que están estacionados, sino también con espacios públicos, con columnas de alumbrado, y esto ya es por la presencia de alcohol en los conductores. Muy bien, momento de compartir en Info 3 Noticias mensajes que recibimos todos los días, así que les agradecemos a todos por sumarse a Info 3 Noticias y ser parte justamente de este segmento de mensajes. Vamos con el primero de ellos. Fabián nos manda un mensaje de texto y nos dice: hola, quisiera saber en qué quedó el caso del tipo que vendía pasajes a bajo costo. Dice Fabián, bueno, consultando particularmente por una denuncia que se había conocido la semana pasada de alguien que estaría vendiendo pasajes a bajo costo y no entregaba después el pasaje. Se está investigando, incluso desde el área policial estaban esperando que la justicia intervenga también en el caso para conocer qué pasó, justamente porque al parecer no era una sola denuncia, sino había varias en contra de esta persona. Gracias, Fabián, por sumarte. Vamos con el mensaje de Alma. Dice: qué grande Sergio Crosetti, siempre preocupado y ocupado
en los chicos, gracias a Dios, están todos bien. Bueno, dice Alma enviando un mensaje directamente al profesor que salvó a estos chicos que se habían metido mar adentro en Mar del Plata, en los Juegos Evita. Recordemos, Franquito, que se está recuperando muy bien, que fue uno de los más complicados, pero también había salvado a otros chicos que también se los había llevado el mar hacia adentro. Gracias, Alma, también por tu mensaje. Y vamos con el mensaje de María a través de WhatsApp. Dice, hola Info 3, les comento que ayer fui a la farmacia Docef, Exipaus, y estaban de asamblea de 12 a 14 horas. Bueno, dice, esperamos y respetamos su horario, el cual no cumplieron y empezaron a atender a las 14:20. Un único empleado, dice, habiendo dos señoras dentro. Bueno, resulta que los empleados, cuatro de ellos, menciona María, que hacen asamblea, volvían, entre comillas, a la farmacia a las 14:30. ¿Las asambleas no se hacen en el puesto de trabajo? ¿No se respeta el horario al público? Gracias, dice María. Bueno, con respecto a las asambleas, si generalmente se realizan dentro del espacio de trabajo, no así, por ejemplo, si hay algún paro, ahí sí no asisten generalmente a su lugar de trabajo. ¿Qué pasa? Cuando hay un horario de comercio, por ejemplo, a veces optan directamente por no atender, ¿no? Por eso están de asamblea allí en el lugar, pero debería, si es una asamblea, estar en sus puestos de trabajo, sea el horario que cumplan, ¿no? Cada uno de estos empleados. Gracias por este mensaje, María, y les agradecemos a todos por sumarse. En un ratito repasaremos la segunda parte de mensajes aquí en Info 3 Noticias. Bueno, ahora sí nos vamos a ir en una pausa. En el próximo bloque vamos a estar hablando de algunas cuestiones legales y también todo el deporte, Sebastián. Así es, primera pausa en Info 3 Noticias, ya venimos. Te presentamos la nueva app de Info 3. Entérate de las principales noticias de la provincia en todo momento desde nuestra app, donde podrás ver nuestra transmisión en vivo y en directo desde cualquier lugar. Descarga la app, es gratis. Búscanos como Info 3. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. ¿Todavía no tenés fibra óptica en tu hogar? Contratá ya el plan que quieras de 8, 12, 20, 25 o 30 megas de la más alta velocidad. Jugá online, disfruta de contenidos 4K y descarga archivos en solo minutos. No pienses más, sumate al futuro y navega más rápido con la nueva tecnología de TV Fuego. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Comprá acá. Elegí tu ciudad. Cuando compras en tu ciudad, más del 50% de los gastos permanecen en tu comunidad. Cuando compras en tu ciudad o contratas algún servicio, estás cuidando las fuentes de trabajo y generando otros. Apoyemos al comercio local. El compre local es más que una frase. Es la única forma que tienen las ciudades de crecer. Cuando se genera actividad económica, nuestros hijos pueden desarrollarse en su ciudad sin la necesidad de emigrar a otras provincias. Todos podemos hacer un Río Grande mejor. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. TV Fuego presenta 5 motivos para adherirte al débito automático. No haces más filas. Participás de sorteos. Evitas vencimientos. Es más cómodo. Tenés 5% de descuento durante 12 meses en el abono básico. No esperes más. Y adherite hoy mismo. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. Anuncia en TV Fuego. Publicita tus productos y empresa en los programas de mayor audiencia de la televisión local. Info 3, Semana Deportiva, Expreso Urbano, Resumen Fueguino, La Puerta Abierta y más. Consultanos ahora y pedí tu cotización a los teléfonos 1560-7421 y 1561-5241. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. Señor cliente de TV Fuego, nuestros técnicos pueden presentarse en su domicilio en
cualquier momento para controlar la instalación de cable. Para su seguridad, nuestros técnicos cuentan con una credencial para su debida identificación. Usted podrá denunciar las conexiones clandestinas anónimamente al teléfono 504400, interno 141, al correo clandestinos@tvfuego.com.ar, por nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como TV Fuego, o por nota escrita a nuestra oficina. TV Fuego agradece su atención y colaboración. ¿Sabías que podés descargar tu factura de TV Fuego por internet? ¡Hacelo! Es muy fácil. Entrás a www.tvfuego.com.ar, haces clic en Mi cuenta, ingresás tu número de cliente y tu DNI, la descargás en la sección Facturas y listo. Con tu factura impresa podés pagarla desde la comodidad de tu casa, con Redlink o con Pago Mis Cuentas, o personalmente en el Banco de Tierra del Fuego. Pago fácil y Rapipago. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. Fuego te invita a participar de la octava edición de Dibujando la Navidad. Si tenés entre 3 y 13 años, déjanos tu dibujo en la urna ubicada en Ricardo Rojas 864. Vos podés votar a través de nuestras redes sociales el primer, segundo y tercer puesto de cada categoría. Sí, el jurado sos vos. No te olvides, tenés tiempo desde el 2 de octubre al 2 de noviembre. ¡Hay premios espectaculares! A dibujar. Auspician Rayuela, Sur Importación, Guadis y Enjoy. Manos a la obra. Té Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. Si tenés internet de TV Fuego adherido al sistema de débito automático, te sumamos 2 megas a tu plan, gratis y para siempre. Porque internet evolucionó y nosotros también. Solo debes ingresar a nuestro sitio web www.tvfuego.com.ar, completar la información requerida y listo. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Beneficio exclusivo para clientes de TV Fuego adherido al sistema de débito automático con el servicio de internet residencial activo al momento de actualizar sus datos, válido el 31 de octubre de 2018. Llega el Cyber Monday 2018. Promociones y descuentos exclusivos de TV Fuego durante 72 horas. Aprovechá y ahorrá con esta oportunidad única. Desde este lunes 29 hasta el miércoles 31 de octubre. No te quedes afuera. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. Muy bien, iniciamos ya este segundo bloque en Info 3 Noticias y vamos a hablar de un hecho de inseguridad en particular, sí, pero que acarrea a tantos otros, según las fuerzas de seguridad, a más de 40. Sí, más de 40 robos cometió esta persona. Bueno, las investigaciones que se realizan, la policía que como siempre lleva adelante los conteos en esta situación, nuevamente esta persona, es decir, ¿no? 40 robos, sí, no es algo menor. No. En la ciudad de Río Grande. Así es, 40 robos, en verdad que muchos de ellos son considerados hurtos, donde no hay uso de la violencia de por medio, por eso es que, bueno, muchos aducen de que esta persona, que se llama Jean Marcos Moreno Astrada, conocido en el ámbito delictivo, de hecho, tan conocido de que terminó siendo detenido y allanada su vivienda, producto de que una persona, una víctima, conoció su caja de herramientas, le sacó una foto y la llevó a la policía y a partir de ahí también lo pudieron identificar. Bueno, vamos a escuchar a los responsables. Ayer en horas de la tarde tomamos conocimiento a través de un llamado al 101 de que se había perpetrado momentos antes un hurto en un domicilio, el cual fue percatado por uno de los moradores de la casa, justo cuando se disponía a ingresar a ella, ve salir un sujeto portando algunos elementos que reconoce como de su propiedad. Si bien, obviamente, por cuestiones de seguridad y que era un menor, no lo intercepta, sí fue muy astuto en sacarle una fotografía sin que éste se percatara. Así que cuando llega el personal policial, le exhibe esta fotografía e inmediatamente es reconocido por la prevención como un conocido delincuente de esta jurisdicción, motivo por el cual se inicia un operativo cerrojo a los fines de dar con este sujeto, arrojando resultado positivo este dispositivo de seguridad, y a unas 6 cuadras se logra demorar y aprehender a la persona que momentos antes había consumado este delito. La casa estaba sola al momento del hecho. Así es, la casa estaba sin moradores,
y este joven justo se disponía a ingresar cuando ve salir a Jean Marcos Moreno Astrada, que es la persona que perpetró el ilícito. Es una persona muy conocida, ¿no? El autor de los hechos. Sí, sobre todo por nuestra jurisdicción, ya que son numerosos, muy numerosos, la cantidad de hechos delictivos, principalmente contra la propiedad, perpetrados por este sujeto. También es conocido en otras jurisdicciones porque hubo una época que se dedicó a delinquir fuera de esta jurisdicción. No obstante, sigue libre. Se le tomaron todas las medidas judiciales preliminares, pero bueno, atento que se trata de un hurto, obviamente no continúa detenido. Y seguimos vinculados a hechos policiales. Esta vez tenemos que hablar nuevamente de una estafa telefónica. No es la primera vez que sucede estos llamados que llegan generalmente a personas que brindan datos que tienen que ver con su cuenta, realizan transferencias. Es lo que le pasó a un hombre de la ciudad de Río Grande. Recibió un llamado en particular de la ciudad de Bariloche. Generalmente estas llamadas llegan desde tres provincias en particular. Una de ellas es Córdoba, la otra es Mendoza y también Buenos Aires. Estos llamados que indican que hay alguien de la familia que está pasando por alguna situación, generalmente siempre es que necesita el dinero para realizar algún trámite, en este caso particular era para arreglar el auto, un vehículo, en este caso un sobrino, y lamentablemente que brindan los datos de las cuentas y hacen la transferencia. Esta vez fueron 5.000 pesos, han pasado estafas realmente grandes con muchísimo dinero. Lo que se está pidiendo desde el área de la policía es que no se brinden los datos y nuevamente reiteran lo que hay que tener en cuenta al momento de recibir estos llamados, denunciarlos por supuesto, y lo más importante es no brindar ningún tipo de contraseña, ni de cuentas, ni de tarjetas, porque realmente esto es así como trabajan justamente quienes realizan estas llamadas y después la posterior estafa. Nosotros que hablamos con el comisario Olmedo, que nos deja algunos detalles y también alerta a toda la población. La semana pasada hemos tenido una intervención nuevamente donde una persona denuncia la recepción de un llamado telefónico donde una persona que simula ser un familiar, le comenta que tiene un problema en la ruta y que necesita dinero para remolcar su vehículo. Es así que esta persona, mediante artilugios, toma información del grupo familiar y efectivamente había un familiar que en teoría estaría viniendo hacia la isla, entonces él relaciona con esta llamada telefónica y es más, cree y deposita un dinero en una cuenta telefónica con el fin de subsanar el problema que tenía su familiar. Al día siguiente contacta que era todo mentira y que fue realmente estafado. Esto a veces sucede porque la gente da más información de la que debería, ¿no? A veces, por supuesto, inconscientemente, involuntariamente, comisario, pero en las redes sociales o a través de comentarios que uno cree que quedan ahí y que se divulgan, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas veces suceden esos tipos de comentarios que decís vos. Pero acuérdese que en cualquier institución nuestros datos también están volcados y es una forma fácil de acceder. Usted ingresa a una página de internet y puede obtener información nuestra, ¿sí? Nombre, apellido, DNI, domicilio y demás. Y esta gente que son avesada en el tema, mediante artilugios, llaman a personas, generalmente personas adultas mayores, y aprovechando de su inocencia le saca más información y bueno, ahí aprovechan para hacer este tipo de maniobras delictivas. Muy bien, momento de hablar de todo el deporte, lo que ha dejado el fin de semana en la provincia de Tierra del Fuego, Sebastián, y nos vamos a meter de lleno con el fútbol y este torneo anual complementario 2018 que tuvo su cuarta fecha. Así es, en este caso con los equipos de las mismas ciudades donde CAEF en Ushuaia consiguió una importante victoria ante el conjunto de ATEDIC y el FAMA que en Río Grande le ganó a Italiano por 4-1. Recordemos
torneo clasificatorio al federal. Así es. Del año que viene. Este torneo que antes Lucrecia habitualmente se hacía siempre durante el verano, que sumaba una serie de complicaciones a la hora de jugar, porque bueno, de hecho mucha gente quizás no estaba, sí, en la provincia, y que ahora, bueno, tiene esta nueva disposición para jugar. Nosotros nos metemos en lo que fue este fin de semana. El fútbol de cancha grande tuvo una nueva jornada en el sintético del barrio AGP con la disputa de la cuarta fecha del torneo anual clasificatorio 2018. En Río Grande, Famaillá e Italiano se enfrentaron por la segunda parte de esta zona 1 de la región patagónica sur, que representa los encuentros de vuelta de esta primera fase. En ella, el elenco tucumano del Fama se quedó con un importante triunfo por 4-1 que lo ubica segundo en la tabla de posiciones, sumando de esta manera sus primeros 3 puntos luego de 2 empates y una derrota. Carlos Barrio Nuevo, Damián Perato, Sebastián Pascasio y Fernando Acosta fueron los que marcaron para el Fama del Sur. A su vez, el empate transitorio para Italiano fue obra de Gastón Cornejo. En tanto, en el estadio Hugo Lumbreras de Ushuaia, CAEF sigue en la senda ganadora y después del gran triunfo en Río Grande en la fecha anterior, en esta sumó nuevamente 3 puntos para afianzarse como líder de este grupo. Fue 2-1 frente a TEDIC con goles de Agustín Zapata y Gabriel Cejas. El descuento estuvo a cargo de Nicolás González Borja. Finalizada esta fecha, CAEF es puntero indiscutible con 9 puntos, segundo quedó Famaillá, que dejó la última colocación y ahora suma 5 unidades, tercero a TEDIC y cuarto Italiano con 4 unidades cada uno. Muy bien, y del fútbol nos vamos a meter ahora en una nueva edición, la segunda de la Vuelta a la Tierra del Fuego histórica, que se llevó adelante este sábado próximo pasado, partiendo como siempre desde Río Grande con arribo a Ushuaia. Ya nos metemos en las imágenes, por cierto, de lo que fue en aquel momento de las primeras ediciones. Bueno, la nueva comisión del Motoclub Río Grande, que es encabezada ya a partir de este año por Daniel Brizuela, continúa con esta iniciativa de homenajear a los pioneros de aquel momento. En relación a la primera edición histórica, este año se implementó un tramo de regularidad en ambas categorías, tal cual sucede también con el Gran Premio de la Hermandad, el histórico, que también se corre con regularidad. En la categoría A, donde habían modelos hasta el año 2000, el que terminó ganando fue Gabriel Santana, seguido por Rubén Fregosini, Ernesto Estefanisi, Pablo Onisiuk y Darío Maldonado en quinta colocación. En tanto, en la categoría B, que iba con máquinas desde el año 2001 en adelante, la ganadora fue Nuria Trejo, seguida por Elvira Fregosini, Alberto Aguilar, Luciano Morandi y Matías Isasmendi. Así terminó entonces parte de las colocaciones de esta Vuelta a la Tierra del Fuego histórica, segunda edición entonces que se llevó adelante este fin de semana. Nos vamos ahora al aeropuerto de la ciudad de Río Grande. Y como lo habíamos anunciado en exclusiva aquí en Info 3 Noticias, el aeropuerto ha cambiado de categoría. Es una noticia muy importante. Esto es a raíz de la llegada de una nueva autobomba. ¿Qué representa esto? No solamente el cambio de categoría es mejorar la seguridad, sino también ampliar las plazas de las aeronaves que llegan a la ciudad de Río Grande. Tomando en cuenta lo que había sucedido hace unos días nada más, cuando cayó la neblina, tuvieron que cambiar los Boeing, traer Boeing muchísimo más grandes. ¿Y esto qué implicaba? Que el aeropuerto tenga que salir a buscar el alquiler de bomberos voluntarios para traer allí una autobomba para poder solventar la seguridad del aeropuerto, tomando en cuenta que llegaban aeronaves muchísimo más grandes. Son aeronaves que también llegan a la ciudad de Ushuaia, así que una muy buena noticia para los pasajeros de la ciudad de Río Grande. Contábamos con una Cronenburg del año 2000 y no era, si bien por reglamentación el avión tendría que operar igual, nos permite bajar categorías, pero para el 800 no, para el 800 ya necesitamos la colaboración de los bomberos voluntarios. Ahora con la llegada de esta autobomba, es una Stryker 3000, una Oshkosh, y ya con eso más que suficiente para que opere el 800 sin problema. De todas maneras tenemos personal que vino a dar la instrucción y están en instrucción todo el personal. Una vez que estén todos instruidos y se haya chequeado todo lo que se tiene que chequear de la autobomba, a más tardar el día viernes ya estamos con una categoría 7 oficialmente y definitivo.
Bien, esto es muy importante tomando en cuenta el aumento de las plazas para los pasajeros. Por supuesto, sí. Por eso, en estos días que tuvimos niebla y hubo cancelaciones del 700, recurrieron al 800 y en dos días regularizaron la situación. Pero el 800 por eso necesita este tipo de categoría de contraincendio para poder operar. ¿En qué categoría actualmente operaría el aeropuerto de Río Grande? Con las dos autobombas en servicio estamos con categoría 7 para prestar el servicio y opera 7800 sin problema. Bueno, la ciudad de Río Grande con esto entonces mejoraría el sistema de seguridad y, como menciona, también evitaría el hecho de tener que contratar bomberos voluntarios, por ejemplo, en el caso ocurrido esta semana del cambio de vuelos y el aumento de pasajeros para poder solventar las cancelaciones. Claro, correcto, sí. O sea, cada vez que operó el 800, ha estado operando un montón de días en el mes anterior y en este mes inclusive, pero era con coordinación previa y presta de colaboración de los bomberos voluntarios. Entonces ahí ellos traían sus vehículos y incrementamos la categoría en base a eso. Ahora directamente vamos a ser nosotros mismos teniendo una categoría permanente y definitiva ya para el aeropuerto. Bien. ¿En cuántas plazas aumentaría aproximadamente? Y eso ya es más de la compañía, tendría que verlo con el tema de la compañía, pero un 737-700 a un 800 hay por lo menos 30 o 40 plazas de diferencia. Muy bien, y después de esta información nos metemos ya mismo en el segmento de mensajes. Recuerden, como siempre, a través de redes sociales, también nuestros números de WhatsApp y aplicación móvil. Ahí nos encuentran como Info3, tanto en App Store como también en Play Store. Vamos con esta segunda tanda ya de mensajes. Dice Mara, hola, buenas noches. Se observa con frecuencia la avispa chaqueta amarilla. ¿Pueden averiguar si son nocivas para la población? Muchas gracias, dice Mara. Bueno, lo cierto es que en este caso es un insecto que no sabemos bien por qué, pero en algún momento llegó y casi siempre en lo que es primavera a verano suelen aparecer realmente algunos ejemplares. Por lo menos en la ciudad de Río Grande, en zona centro también, indudablemente tiene que ver con el aumento de la temperatura. Entendemos que no han de ser nocivas, en todo caso como un insecto más que eventualmente puede llegar a realizar algún tipo de picadura. Igualmente, ante cualquier situación, obviamente se recomienda concurrir al nosocomio local. Muchas gracias, Mara. Vamos con Rodrigo. Dice, como indican en la nota, se evitarían la mayoría de los accidentes si todos los que conducen un vehículo tuvieran conciencia y respeto por los demás y por las normas de tráfico, dice Rodrigo. Hace falta que tanto conductores como peatones tengan educación suficiente. Es lo que opina Rodrigo. Lo cierto es que la educación posiblemente la accedan todos, aquellos que indudablemente sacan el carnet, que hacen los cursos teóricos, los cursos prácticos. Normalmente eso se tiene. El tema después también es llevarlo a la práctica y tomarlo como una costumbre. El hecho, como lo repasábamos también en el bloque anterior, de respetar las velocidades máximas, de respetar también al peatón cuando se va en el vehículo, en fin, de cumplir con todas las ordenanzas de tránsito, tanto cuando se está al volante como cuando no. Recuerden, como siempre, redes sociales, WhatsApp y aplicación para comunicarse con nosotros. Bueno, no nos queda nada de este noticiero, Lucrecia, pero en el próximo bloque prometemos mucha información, así que le pedimos que nos acompañe. Por supuesto, segunda pausa en Info 3 Noticias, volvemos enseguida. Te presentamos la nueva app de Info 3. Entérate de las principales noticias de la provincia en todo momento desde nuestra app, donde podrás ver nuestra transmisión en vivo y en directo desde cualquier lugar. Descarga la app, es gratis. Búscanos como Info 3. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. ¿Sabías que podés descargar tu factura de TV Fuego por internet? ¡Hacelo! Es muy fácil. Entrás a www.tvfuego.com.ar, haces clic en Mi cuenta, ingresás tu número de cliente y tu DNI, la descargás en la sección Facturas y listo. Con tu factura impresa podés pagarla desde la comodidad de tu casa, con RedLink o con Pago Mis Cuentas, o personalmente en el Banco de Tierra del Fuego. Pago fácil y rápido. TV Fuego.
siempre en casa, siempre con vos. Té de Fuego te invita a participar de la octava edición de Dibujando la Navidad. Si tenés entre 3 y 13 años, déjanos tu dibujo en la urna ubicada en Ricardo Rojas 864. Vos podés votar a través de nuestras redes sociales el primer, segundo y tercer puesto de cada categoría. Sí, el jurado sos vos. No te olvides, tenés tiempo desde el 2 de octubre al 2 de noviembre. ¡Hay premios espectaculares! A dibujar. Auspician Rayuela, Sur Importación, Wadis y Enjoy. Manos a la obra. Té de Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. Si tenés internet de TV Fuego adherido al sistema de débito automático, te sumamos 2 megas a tu plan, gratis y para siempre. Porque internet evolucionó y nosotros también. Solo debes ingresar a nuestro sitio web www.tvfuego.com.ar, completar la información requerida y listo. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. Beneficio exclusivo para clientes de TV Fuego adherido al sistema de débito automático con el servicio internet residencial activo al momento de actualizar sus datos, válido hasta el 31 de octubre de 2018. Llega el Cyber Monday 2018. Promociones y descuentos exclusivos de TV Fuego durante 72 horas. Aprovechá y ahorrá con esta oportunidad única. Desde este lunes 29 hasta el miércoles 31 de octubre. No te quedes afuera. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. Y comenzamos el último bloque de Info 3 Noticias hablando, Sebastián, de el 30 de octubre, pero de aquel histórico día del año 1983, hace 35 años de la democracia en nuestro país. Así es, fecha en la cual fue electo finalmente el doctor Alfonsín, 30 de octubre y 10 de diciembre, fechas que siempre se recuerdan y se recordarán por lo importante para toda una vida democrática, sí. Para toda una generación también y muchas generaciones que les tocó vivir ese momento. Lo cierto es que se realizaron actos en todo el país, en Río Grande en particular, organizado por la Juventud Radical. Nosotros que hablamos con el legislador de la UCR, Cambiemos, Pablo Lara. Yo ayer estaba viendo algunas cosas de esa época y pensar que uno ya ha llevado más de la mitad de la vida en democracia y muchos de ustedes no conocen la dictadura, gracias a Dios. Así que yo creo que es muy importante trabajar todos los días para que esto se vaya consolidando. Nosotros como radicales siempre festejamos el 30 de octubre, la figura de Raúl Alfonsín, pero creo que más que un homenaje a Raúl Alfonsín es un homenaje al pueblo argentino que decidió vivir en democracia y que día a día, más allá de las dificultades, más allá de las diferencias, trabaja continuamente para poder seguir en este sistema que más allá de que no es perfecto, es el mejor que tenemos y el que tenemos que trabajar día a día para defender y para afianzar. El legislador, ¿qué recuerda de esos primeros años cuando se volvió justamente a este sistema político? Bueno, por supuesto, la emoción del triunfo del 30 de octubre, la emoción de que la Unión Cívica Radical accediera al gobierno, sabiendo, por supuesto, en esa época uno era muy, muy joven, sabiendo las dificultades que había, pero apostando de otra manera a la consolidación de la democracia, con mucho fervor, con muchas ganas, todos los espacios políticos, todos los partidos políticos que habían en esa época ponían lo mejor de sí para volver a la democracia. A mí me tocó vivirlo en Puerto Santa Cruz, que estaba trabajando en esa época ahí, realmente una población muy, muy chica, pero que salimos todos juntos, radicales y no radicales, esencialmente una población donde mayoritariamente era peronista, pero salimos todos a festejar el 30 de octubre la vuelta de la democracia. Vamos a cambiar de tema y ahora nos metemos en Malvinas. ¿Por qué? Porque se está preparando nuevamente la maratón en la ciudad de Río Grande, la sexta edición. Y allí, desde el municipio, se preparan para recibir a los corredores. Como siempre, las tres categorías. Es importante que participen en familia. Nosotros pudimos dialogar con quien está a cargo de la Secretaría de Innovación, que aseguró que hoy el diálogo por Malvinas realmente está en una situación muy delicada. Y es importante la participación de los ciudadanos, como lo hacen todos los años, en esta maratón para seguir peleando discursivamente por nuestras islas.
Esto ya es la sexta edición de este evento Río Grande Corre por Malvinas. Hemos hecho la presentación en el día de hoy, realmente sumando siempre distintas alternativas para mejorar el evento y, como muy bien decís, en un contexto muy particular realmente, como es todas las cosas que se están dando en torno a las islas, ¿no? Sabemos que ya llevamos más de 2 años de cumplimiento de este acuerdo Forador y Duncan, que realmente está avanzando profundamente en lo que es un proceso de desmalvinización, con lo cual invitar realmente como año tras año cada vecino de la ciudad, cada fueguino, como así también personas de distintas partes del país, nos acompañan en este reclamo, yo me animaría a decir, al mundo, por el derecho a vivir en una región de paz, por el derecho a nuestro reclamo soberano y realmente para no seguir viviendo con un caso de colonialismo en pleno siglo XXI. La maratón va a ser el próximo domingo, 18 de noviembre, y como siempre van a haber distintas opciones de participación, la de 10 kilómetros, que es la que nuestros atletas realmente de elite ya vienen hace tiempo entrenando y que cada vez decenas y decenas se suman, la de 3 kilómetros para aquellas personas que habitualmente hacen algo de actividad deportiva y la de 1 kilómetro, que es la que siempre vemos de nuestros abuelos y familias enteras con sus niños, con mascotas que dicen presente. Pero esta forma de participación es tan importante como aquellas personas que están al costado de la ruta acompañando, aplaudiendo, vivando. Creo que es un momento para estar presente, para enviar un mensaje, y cualquier forma de participación es válida. Ahora sí, final de este noticiero, pero no nos vamos a ir sin antes compartir cómo va a estar el clima mañana en la provincia de Tierra del Fuego. En la ciudad norte, Río Grande va a arrancar con 3 grados de mínima sobre cero, un poquito frío vamos a decir, pero agradable la temperatura para la época en la que estamos. 8 grados de máxima va a ser el pico en el día de mañana. No se descarta la posibilidad de algún chubasco, o sea, alguna llovizna durante el día. Vamos a ver la presencia del sol y también de las nubes. 51% la humedad y 31 kilómetros en la hora el viento. Nada prácticamente para la ciudad de Río Grande. Vamos a ver cómo está la capital. A ver, Ushuaia, bien la temperatura, un poquito más alta, 10 grados de máxima, buena temperatura, mínima 3 grados, así que va a arrancar frío por la mañana, va a estar fresco, como se menciona, y poco cambio de temperatura durante el día, así que a disfrutar, sí, no está el sol, así que atentos, pero bueno, esperemos de que durante el día vaya cambiando. Vamos a ver cómo está el Tolhuin, centro de la isla, 9 grados de máxima sobre cero, 3 grados de mínima sobre cero, soleado a parcialmente nublado, pero la presencia del sol aquí la vemos muy fuerte, 30% la humedad y 44 kilómetros en la hora el viento. Muy lindo clima para el día de mañana en la provincia de Tierra del Fuego, así que a disfrutar con la familia, por supuesto, de los espacios públicos que tenemos, a salir, a caminar, a hacer actividad, que cuando hay sol uno se anima un poquito más. Así es, lo cierto es que de a poco, lo venimos diciendo, los días van mejorando, pero como en toda primavera suele pasar, el viento se mantiene casi siempre intenso, ¿no? Así es. Bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo, pero no se vayan de la pantalla de Canal 3 porque ya se viene Expreso Urbano, todo lo acontecido el fin de semana culturalmente. Y recuerde que si no pudo ver este noticiero a las 21, a la medianoche es la repetición y todas nuestras informaciones ya cargadas en redes sociales. Les agradecemos, como siempre, por acompañarnos, ya sea a través de la pantalla o a través de la web. Nosotros somos Info 3 Noticias, nos reencontramos mañana a las 21 horas, como siempre. Que descansen.